Buenas noches. Buenas noches, Araceli. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Un gusto que estemos en esta sesión de esta última semana. Estamos ya en la sección 4 y vamos a estar hablando de las tablas dinámicas. Recuerde que usted puede interrumpir en cualquier momento, intervenir, para que aclaremos algunas dudas, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con la sesión de hoy de las tablas dinámicas. El objetivo de este tema es aprender a crearlas. Es una potente herramienta de organización
y presentación de datos. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos. Buenas noches, Edith, un gusto y bienvenida. Cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Uno, seleccione las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica. Dos, seleccionar insertar tabla dinámica. Tres, en seleccione los datos que desea analizar, haga clic en seleccionar una tabla o rango. Número cuatro, en tabla o rango, compruebe el rango de celdas. Cinco, en elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, seleccione nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. U hoja de cálculo existente y después seleccione la ubicación en la que quiera que aparezca la tabla dinámica. 6. Seleccione aceptar. Y allí tenemos las imágenes, el cuadro de diálogo que se muestra, el comando de tablas dinámicas, y al activarlo, seleccionamos los datos que deseamos analizar. ¿Dónde deseamos colocarlos? En una nueva hoja de cálculo o en una ubicación de la hoja de cálculo existente. Si elige tabla dinámica en blanco, creará una tabla dinámica sin datos. Desde cero, seleccionará los datos que desea que se muestren en la tabla. Y esa es la imagen. Buenas noches, Wilberto, bienvenido. La imagen que nos muestra cuando activamos tabla dinámica. Esta vacía es el área para trabajar con ella y así vamos a ir agregando los datos que se necesiten. A continuación veremos ejemplos de la tabla dinámica. Y en la plataforma hay una plantilla disponible para que podamos practicar. Aparece este libro con tres hojas, actividad 1 que contiene una base de datos. Y lo que se nos pide en este ejemplo. Las otras hojas que por el momento no hay información. Entonces, cuando ya tenemos un detalle, hay muchos datos, una tabla con muchos registros, entonces nosotros ya vamos asignando criterios y tratando de resumir qué es lo que se necesita. Construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Cuatro solicitudes. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, hasta la 4 en el ejemplo. Nos ubicamos dentro de la base de datos y haremos la primera tabla dinámica. Cantidad de personas por departamento. Pestaña insertar. Tabla dinámica.
automáticamente se selecciona toda la tabla que contiene los datos. Verificamos que sea de la B2 a la H153 hasta la fila 153. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En el ejemplo se nos pide que vayamos a colocarla a una nueva hoja de cálculo. Presionamos aceptar. Y se crea el espacio para generar el informe con tabla dinámica. Y vamos a elegir los campos que van a aparecer en la tabla dinámica. En el panel derecho aparecen los campos, que es el nombre de las columnas de la base de datos. En la parte de abajo están las cuatro áreas. Si quisiéramos aplicar filtros, si se quisiera organizar los datos en columnas, en filas, y el área de los valores, que van a ir los datos numéricos. Los datos numéricos en esta base de datos es el sueldo. Entonces, en la primera tabla dinámica, cantidad de personas por departamento. Voy a seleccionar aquí el campo código. ¿Cuántas personas hay? Si yo solo hago un clic en la casilla de verificación, automáticamente apareció en el área de valores. Estos campos podemos arrastrarlos. Pero si solo hacemos clic, los campos numéricos van a ir automáticamente al campo de valores, a menos que nosotros los movamos, los arrastremos a otra de las áreas. Aquí nos ha dado un dato de 11,325, que es la suma de código, pero no nos interesa eso porque este es el código del empleado y es muy raro que querramos una suma de códigos. Voy a presionar en esta flecha y voy a presionar en configuración de campo de valor. Aquí podemos elegir el tipo de cálculo que deseamos usar. De manera predeterminada se ha usado el de suma. Se puede usar recuento, promedio, máximo y algunas otras funciones disponibles. Para el ejemplo, vamos a utilizar recuento. Hay 150 registros en la base de datos. Voy a seleccionar departamento. Igual, yo no arrastré, simplemente activé la casilla departamento. Se ubicó en filas. Ahí se ve bien. Esta tabla dinámica está reflejando cuántos empleados hay por departamento. En administración hay 44 empleados, en comercial hay 64, en marketing hay 42 empleados. Nos ha aparecido esta fila en blanco y es porque en el encabezado tiene dos filas. Se ha hecho una combinación al hacer este encabezado de tabla. Voy a eliminar una fila de aquí, por ejemplo, esa que no va a afectar. Mucho lo que se me fueron los encabezados, voy a hacer una copia arriba. Si no, elimino la fila de abajo, la fila 3. Se va a eliminar esta información. Pero ya sabemos que lo que nos están pidiendo son estas cuatro tablas.
Voy a eliminar esa fila. Y aquí ya, si yo hago clic derecho sobre la tabla dinámica, presiono actualizar, ya no aparece la fila en blanco por esa razón, porque aquí habían dos filas combinadas. En el caso que quisiéramos que no apareciera, sino pues ahí ustedes van a ir evaluando. Nos está diciendo que las hojas se llamen tabla dinámica 1. Entonces, a esta hoja le voy a cambiar y entonces está mostrando la primera solicitud, cantidad de personas por departamento. Luego dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Nos ubicamos nuevamente en la base de datos, insertar, tabla dinámica, verificamos el rango. Nos están solicitando que sea en una nueva hoja, aceptar. Y dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Selecciono el campo código, pero no con la suma, sino configuración, recuento, aceptar, departamento y activo la casilla de sucursal. Como tampoco lo arrastré, sino que solo activé la casilla, el campo se ubicó de manera predeterminada en filas. Para ir viendo en las sucursales, dentro de ese departamento, cuántas personas trabajan. Si quisiéramos pasar sucursal para columnas, arrastramos. Y aparece que en administración está separado por las sucursales y cuántas personas por sucursal. Y se va a llamar tabla dinámica 2. Ahí es como se les facilita a ustedes tener la información. Nos había aparecido automáticamente así. Usted, si quiere, puede verlo así. Aquí también podemos cambiar el orden. Primero en las filas aparece departamento sucursal, pero si ustedes quisieran que apareciera sucursal y departamento, arrastran el orden y lo pueden visualizar de otra manera. ¿Quieren que departamento aparezca en columnas? También. Allí pues se va a ir moviendo los valores de acuerdo a lo que sea de requerido. La tabla dinámica 3, suma y promedio de sueldo por departamento. Insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Y nos decía suma y promedio de sueldo por departamento. Activo departamento. Activo el campo sueldo. Y ahí está la suma de los sueldos por departamento. Arrastro nuevamente el campo para valores. Y la solicitud era suma y promedio. Suma, y aquí al segundo le cambio en configuración, promedio. Y está mostrando el promedio de los sueldos y la suma de los sueldos. Voy a ir a configuración nuevamente en el promedio. Y aparece este botón que dice formato de número.
Aquí podemos asignarle que sea contabilidad. Aceptar para que nos dé formato a la columna o al campo. Lo mismo hacemos con suma, configuración, formato de número, contabilidad, puesto que se está hablando de sueldos. Y esta es la tabla dinámica 3. Sueldo más alto por departamento y cargo. Departamento, cargo y sueldo. Sueldo más alto. Elegimos configuración, max, aceptar. Y digamos que vamos a pasar los cargos a las columnas. Y aparecen los sueldos más altos por departamento y cargo. Ahí hacemos lo mismo del formato de número. Y esta es la tabla dinámica 4. Entonces, hemos hecho las tablas solicitadas en el ejemplo. Tenemos las tablas. ¿Cuántas personas por departamento? ¿Cuántas personas por departamento y sucursal? Suma y promedio de sueldos. Máximo sueldos por cargo y departamento. Al ubicarnos dentro de la tabla dinámica, se habilita la pestaña Analizar tabla dinámica. Y, por ejemplo, aquí aparece el nombre de la tabla dinámica en el caso de que se quiera cambiar la tabla dinámica. El nombre, que se quiera cambiar el nombre. Aquí aparecen algunas opciones que podríamos igual utilizar. Diseño y formato. Como sangría. Como si, por ejemplo, en algunas tablas podría ser que aparezcan celdas vacías. Entonces, se podría decir que no queden vacías, sino que se rellene con cero, por ejemplo, solo por cambiar un dato. Voy a darle formato a esas. Bueno, no importa. Por colocar un formato de contabilidad. 260,000 allí, por ejemplo, aunque no va a repercutir mucho, creo, porque no solamente esta es la de sucursal norte. Veamos. Aquí he actualizado un dato en la base de datos original. Y aquí en la tabla dinámica, recuerde que si quiere actualizar, debe hacer clic derecho sobre la tabla dinámica y presionar actualizar. Allí pues no hubo mayor cambio porque en esa tabla lo que se está representando es los máximos de sueldos, entonces no afectó. Entonces, siguiendo con las opciones de analizar tabla dinámica,
Aquí hay muchas opciones que usted puede explorar y aplicar. Mostrar totales generales. Si quiere mostrar los botones de expandir y contraer, ordenar los datos, cuando se quieran imprimir las tablas, datos de tabla dinámica que se guarden, por ejemplo, y algunos textos alternativos que puede ser como descripciones que se pueden colocar esto. Son opciones que usted puede explorar de acuerdo a cómo lo vaya necesitando. Aparece esta opción, por el momento está desactivada, dice mostrar páginas de filtro de informes. Está desactivada porque no tenemos nada en el área de filtros. Si quisiéramos filtrar, por ejemplo, por departamento, o simplemente vamos a elegir otro campo, por ejemplo, sucursal. Vamos a pasar por hacer un ejemplo. Sucursal la hemos pasado para el área de filtros. Y aparece aquí. Aquí está mostrando todas las sucursales. Activo, seleccionar varios elementos si solo quisiéramos ver una o dos o más. Norte y sur. Allí se ha filtrado únicamente, se notó un poquito el cambio de que solo está mostrando esas dos sucursales. Entonces, al mostrarlas todas, pues las muestra todas. En la tabla dinámica 3, igual podemos hacer lo mismo de, digamos, igual a sucursal. Voy a activar sucursal y que se quede aquí en los filtros. Entonces, allí podríamos ver solo una, por ejemplo, está mostrando solamente Arauco. Aquí y solo una o varias que quisiéramos. Norte oeste, por ejemplo, y solo está mostrando el de esas dos. Ahí está mostrando suma y promedio de todos, entonces aquí activa mostrar páginas de filtro de informes, porque en las otras tablas no está activo porque no tenemos un campo en el área de filtros. Y aquí sí lo activa. Si presiono mostrar páginas de filtro de informes, aparece un cuadro de diálogo que dice mostrar página de filtro de informes. Y como el filtro es sucursal, entonces presionamos aceptar. Y lo que va a pasar es que nos va a separar en hojas por sucursales, porque ese es el filtro. Entonces aquí está mostrando Arauco. Aquí está mostrando Las Condes. Aquí norte, oeste, etcétera. Creó una hoja por sucursal. Cuando tuvimos este campo en el área de filtros. Luego tenemos ahí, pues está activo por la razón ya explicada. Aquí nos muestra el campo activo, la configuración de campo que es igual llegar de este lado o llegar de este lado. Aquí están desactivadas las opciones de grupo. Si quisiéramos, por ejemplo,
voy a arrastrar, digamos, el sueldo para las filas. Aquí aparecen los botones de contraer y expandir. Este estilo o esta estructura de tabla dinámica puede que no tenga como tanto sentido. Aquí lo que pasa es que hay un detalle, ¿verdad? Hay un detalle de los sueldos de administración, que si los filtráramos, aquí igual hay un detalle, si los filtráramos en la base de datos, nos aparecería solamente eso, ¿verdad? Detalle de marketing con su suma y su promedio. Entonces, estoy haciéndolo nomás, por ejemplo, y se han activado esta opción que dice crear grupo de selección. Y si presiono acá donde dice crear grupo de selección, no se puede agrupar esta selección. Y veamos. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando el grupo. En esta estructura no ha sido muy eficiente este campo. Lo voy a quitar porque está mostrándose mejor de esta manera. Vamos a ver, voy a darle aquí tenemos el de desagrupar, la opción de desagrupar. Y igual, cuando hacemos clic derecho, igual, ¿verdad? Aquí nos aparecen las opciones de expandir y contraer todo el campo, agrupar, por ejemplo, o ya está agrupado. Allí tenemos otras opciones en el clic derecho. Voy a quitar el campo de acá. Aparecen otras opciones como insertar segmentación de datos, que es otro tipo de filtro. Aparecen los campos de la base de datos o las columnas que tiene la base de datos. Y allí pues uno puede insertar otro tipo de filtro de segmentación, por ejemplo, activar departamento. Y nos aparece una segmentación también para filtrar. Si se selecciona administración, solo muestra eso. Si se selecciona comercial, si se selecciona marketing. Si se quieren seleccionar dos o más elementos, pues se activa esta casilla de selección múltiple, administración y comercial, por ejemplo. Administración y marketing, y muestra lo que se le marque. En la segmentación igual tenemos nombre de la segmentación, podemos igual acceder a la configuración de la segmentación. Aquí, por ejemplo, hay conexiones de informes. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando tengamos, por ejemplo, tablas en el mismo lugar, como para ver el efecto. Aquí hay estilos de segmentación de datos, que estos simplemente son estilos. Y si en el caso que no quisiéramos que apareciera así la segmentación, aparecen opciones de botones, columnas, por ejemplo. Aquí dice que en una sola columna nos lo está mostrando. Si yo aquí le pongo dos columnas, se va a ir ajustando. Si le pongo tres columnas, por conveniencia son tres departamentos. Entonces ahí aparece que si nosotros quisiéramos tener la segmentación así.
Eso nomás es diseño. Entonces aparece así la segmentación y allí puedes ir ajustando altos y anchos, tamaños, etc. Este de insertar escala de tiempo no va a funcionar en este momento, puesto que dice no se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato y fecha. Si quisiéramos, por ejemplo, en la tabla original, poner algo acá como fecha. Aquí, por ejemplo, solo por aplicar bordes. Fecha, por ejemplo, 1/01/2022. Y que se rellene de fechas hasta el último registro. Estaba en la tabla dinámica 3. Y aquí en la pestaña analizar, insertar, escala de tiempo. Aquí voy a actualizar. También lo puedo hacer acá. En la pestaña analizar, aquí también puedo actualizar y vamos a ver, actualizar todo. No he contemplado aquí el campo fecha, entonces, por ejemplo, digamos, vamos a reviso el origen de datos y estamos de la B2 a la H152. Voy a modificarle que sea desde la columna A para que tome el campo fecha. Aparecen los campos, el campo fecha. Entonces, ahora ya nos aparece en la escala de tiempo, insertar una barra de fecha. Y, por ejemplo, aquí podemos ir cambiando. Solo estoy seleccionando el mes de enero. Entonces, reviso mi base de datos original y en el mes de enero, pues, aquí están todos los días del mes de enero. El mes de febrero, allí se va cambiando la, si quisiéramos como solo consultar el mes de febrero, el mes de marzo, o ver todo el trimestre de enero a marzo, arrastramos y seleccionamos los meses. Si quisiéramos ver nada más por fechas. Igual. En los objetos aparecen sus propias pestañas como para ir cambiándoles formato e ir personalizando un poco esto. Conexiones de filtro, igual vamos a ver esto más adelante. Hemos utilizado lo de actualizar, que si hacemos modificaciones a la tabla, pues actualizamos. Si hemos hecho cambio en el origen de datos, hemos utilizado el cambio de origen de datos.
Aquí hay unas acciones que dicen borrar si queremos borrar todo, borrar filtros. Si se quieren seleccionar toda la tabla dinámica o mover la tabla dinámica a alguna otra parte, ya sea una nueva hoja o una hoja de cálculo existente. Acciones que se pueden hacer en la tabla, que están habilitadas porque estoy dentro, está activa la tabla dinámica. Aparecen cálculos, campos, elementos y conjuntos. Campo calculado, en el caso que nosotros no querramos modificar la base de datos original y mostrar aquí algo de campo calculado. Por ejemplo, un campo, aquí está la suma y el promedio. Entonces, si quisiéramos sacar algún porcentaje del sueldo, por ejemplo, un 10%, le vamos a poner, si quisiéramos ahí colocar algo de renta. Entonces, al campo sueldo voy a hacer doble clic para que se me pase para la fórmula. Y lo que estoy haciendo aquí es que se me cree una columna más en esta tabla dinámica que se va a llamar renta. Entonces, al sueldo multiplicado por el 10%. Si presiono aceptar, me ha mostrado un campo con el 10%. Aquí le podemos cambiar el encabezado, puesto que quizás no es tan representativo que diga suma de renta, sino que puede ser solamente renta. Ah, okay, ajá, dice que vamos a poner descuento. Descuento renta, entonces ahí nosotros podemos utilizar la tabla dinámica para eso también. Y quizás otro descuento puede ser también, ¿verdad? En analizar tabla dinámica, en cálculos, campos elementos, campo calculado. Y vean que aquí se ha creado el campo renta que acabamos de crear, que es este descuento de renta. Entonces podemos crear otro campo, otro descuento, por ejemplo, y la fórmula de dónde vamos a sacar eso sería el sueldo, doble clic para que se pase para la fórmula. Y eso sería multiplicado por el 3%, por ejemplo. Entonces va a ocurrir lo mismo. Presiono aceptar y ocurre que vamos a ponerle allí descuento is. Aquí no hay fórmulas porque las estamos calculando dentro de la tabla dinámica. Si quisiéramos una otra columna más que nos haga el descuento del sueldo menos estas dos cosas, venimos y hacemos lo mismo en cálculos, campo calculado, y va a ser líquido, por ejemplo. Y eso sería sueldo menos la renta, doble clic para que los campos se pasen, menos el IS. Entonces ahí estaría teniendo el líquido. Eso no lo estamos trabajando en la base de datos original, sino en la dinámica, que en algún momento se puede modificar. Entonces es así como funciona, por ejemplo, esto de los campos calculados. El elemento calculado está inactivo. Si el campo calculado nos insertó columnas, que en realidad cuando ya estamos hablando de bases de datos y de tablas dinámicas,
usualmente ya no hablamos del término columna, sino de los términos campos, que son los verticales. El elemento sería una fila. No más que aquí está inactivo. Si vengo aquí a orden de resolución, no aparece nada, porque la orden de resolución aparece cuando se calcula un elemento. En crear lista de fórmulas, nos crea una hoja con las fórmulas que se han utilizado en la tabla dinámica. Se utilizó esta para renta, esta para IS, esta para líquido. Y no nos muestra nada en elemento calculado, nomás en campo. Y hay notas, dice, cuando una celda se actualiza con más de una fórmula, el valor lo establece la fórmula con la última orden de resolución. Para cambiar el orden de resolución de varios elementos o campos calculados en la pestaña opciones, dentro del grupo cálculos, haga clic en campos, elementos y conjuntos y luego haga clic en orden de resolución, que es lo que vimos hace un momento. Luego tenemos los gráficos que van a trabajarse más adelante. Está este comando de mostrar lista de campos. En el caso que no aparezcan, ahí se activa o se desactiva la lista de campos. Los botones, aquí no teníamos un ejemplo sobre estos botones de expandir y contraer. Los encabezados de campo. Si quisiéramos que aparecieran o no, los encabezados de campo. Entonces, casi siempre necesitamos que aparezcan como para que representen el dato. Si quisiéramos que ahí dijera departamento, le escribimos. Porque algunas veces no son representativos los nombres de los encabezados. Entonces, los podemos cambiar. Veamos otros ejemplos de tabla dinámica. Vamos a aprovechar que estoy acá. Voy a aprovecharme de estas hojas que están vacías. La base de datos, las hojas vacías. Y vamos a hacer algunos ejemplos parecidos, solo que los voy a dejar en el mismo, en la misma hoja. Vamos a ver, por ejemplo, insertar tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, aprovechándonos que ya está esta hoja, que está en blanco. Y digamos que vamos a, por aquí quisiéramos la tabla dinámica, por ejemplo. Selecciono esa ubicación. Y vamos a seleccionar el líquido, por ejemplo, ya tenemos más campos porque se lo fuimos agregando en el campo calculado. Y digamos aquí sucursal. Entonces tenemos una tabla con las sucursales y los líquidos a pagar. La suma de sueldo líquido sería eso. Si aquí quisiera, aquí mismo, la otra tabla, digamos que insertar tabla dinámica, la hoja de cálculo existente, aprovechándonos que ya hay una, y digamos que aquí, por ejemplo, quisiera la otra, quisiera departamento e igual un líquido, por ejemplo.
hay este líquido por departamento y luego, por ejemplo, otra tabla dinámica. Aquí mismo. Y digamos que ahí quisiéramos y que no fuera la suma, sino que fuera el máximo. Entonces hay tres tablas distintas. Sucursales con suma departamentos con suma sucursales con máximo. Y vamos a ver aquí. Voy a venirme de nuevo a la segmentación. He aplicado departamento y sucursal. Voy a seleccionar esas dos segmentaciones. Sucursales y departamentos. Aquí, por ejemplo, me voy a ir acá donde dice analizar, dice aquí conexiones de filtro y digamos que en estas conexiones a ver, voy a seleccionar todo, por ejemplo, voy a seleccionar todo. Aquí lo que está mostrando es los campos con los que se ha estado trabajando, los nombres y las hojas donde están ubicados. Estoy trabajando ahorita en la hoja 1 y digamos que voy a, como solo voy a trabajar en la hoja 1, ahorita la tabla dinámica 3 no la voy a trabajar porque ahí dejamos algunos segmentos también. Y estas son los segmentos que he añadido, departamento y sucursal. Entonces, pues aquí ya sabemos, ¿verdad? Que se va a comportar que si yo selecciono, por ejemplo, Arauco, pues ahí va a afectar a las tres tablas dinámicas. Si elijo Las Condes, igual va a afectar a las tres. Solo se elige. Si se elige Comercial, va a mostrar, por ejemplo, aquí está mostrando suma. Si elijo Comercial, pues va a afectarse con Las Condes y Comercial. Voy a seleccionar ese segmento y me voy a ir aquí a las conexiones y he dejado, a ver aquí la tabla, ¿cómo se llaman estas tablas? Esta se llama tabla dinámica 11, esta se llama tabla dinámica 12 y esta se llama tabla dinámica 13, 11, 12, 13. Entonces selecciono el segmento. Y selecciono que vayan cambiando las tres tablas. Las activo como para que haya una conexión entre las tres. Aquí selecciono este segmento y selecciono las tres tablas para que yo quisiera que las tres tablas vayan cambiando de una vez. Así como para tener un poco más el panorama como en el mismo sitio. En la misma hoja. Entonces aquí tengo que si yo cambio norte,
se cambian las tres tablas. Si cambio marketing, si cambio, si selecciono aquí, por ejemplo, norte y sur, vean cómo van cambiando, si los datos tienen que ver, o sea, solo quiero norte y sur de marketing, por ejemplo, o si quiero las dos de comercial y marketing, entonces lo que va haciendo la conexión es que dependiendo de los filtros que vayamos seleccionando, automáticamente voy teniendo como un panorama general en el comportamiento de las tres tablas, si aplico la conexión. Entonces tengo que fijarme en los nombres, en lo que yo quiero, quiero como ir sintetizando o resumiendo, porque ya sabemos que la tabla dinámica eso es lo que hace, resumir. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se pueden utilizar la conexión de los informes. Yo solo conecté las tres tablas y eso para que no solo me vaya cambiando un dato, sino que el que yo vaya a necesitar. Ahí está todo y así poder filtrando y haciendo cruces los que sean necesarios. En las tablas dinámicas, ahí sí que va a ser algo súper personalizado, algo que vayan necesitando aplicando las herramientas. Veamos, por ejemplo, okay, ya vimos el de las fechas también, ¿verdad? Así que hemos hecho tablas dinámicas diferentes, como se nos pedía en el ejercicio. Hemos utilizado filtros y por eso fue creándonos hojas por sucursales. Hemos utilizado campos calculados. Y hemos utilizado hojas existentes y conexiones con segmentos para que se vayan cambiando automáticamente las tablas. Bien. Vamos a quedarnos hasta acá con este tema y mañana volvemos con un poquito más de personalización de las tablas. Así que gracias por haber estado ese día y los espero mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.